Hey. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Ligo, muy bien, ¿y usted? Bien, estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus clases? ¿Ya las terminaron? No, no No. les pregunto porque yo escuchaba esos rumores por ahí que clases que iban ustedes que las terminan a mitad del periodo. Sí, a Las veces escucho. generales, tal vez. Ah, las generales. Tal vez, a veces, sí. Como Sí, yo escuché. filosofía, por ejemplo. Ah, bueno, esa Eso clase sí que. rápido se terminaba. Sí. Bueno, yo he escuchado rumores así, que hay clases que rápido las terminan. Esta clase no, esta clase es bien especial. Empiezan el primer día y terminamos el último día. Ahí vamos a estar casi para Navidad siguiendo clases. No, no creo, no creo. La verdad es que cuando me extiendo a veces es porque quise añadir nuevo contenido o porque nos atrasamos ahí en algún tema o pasó algo. Pero no, esta clase está planificada para que tengamos el examen el mero 6, el último examen el mero 6 de diciembre y así estemos tranquilitos ya con la nota el 8. Ya con la nota el 8. Yo espero que así sea. Terminar temprano. Ah, no, perdón, perdón. Recuerden que van a exposiciones. Por cierto, hablando de exposiciones, ya que salió el tema, ¿cómo van con los grupos de exposiciones? ¿Ya tienen grupo todos o necesitan que les ayude a formar grupos? Oli. Yo no No. tengo. Ni Oli. Yo Ok. tampoco. Tampoco. Pues si hasta ahorita No, estoy yo dando tampoco. clases. Pero hay gente que tiene grupo. No, no se han formado todavía. Ok, vamos a Es esto. que no se había hablado nada de eso. Le había quedado usted que iba a hablar sobre eso. Perfecto, perfecto. Hagamos esto. Miren, yo quiero que ustedes hagan el grupo porque quiero que ustedes trabajen con la gente que puede entrar, que saben que pueden trabajar. Pues no quiero formar grupos con gente que usted sabe que no les va a rendir. Pues. O sea, yo quiero que ustedes trabajen con la gente que vean ustedes con que pueden trabajar. Eso es lo que quiero. Primero, hagan sus grupos. Luego, si ustedes. Les hace falta un integrante o no tienen grupo, yo se los voy a buscar, pero necesito que primero me envíen los grupos. ¿Les parece si pueden hacer esto de aquí el jueves? ¿De cuántos ¿Cuánto? integrantes? Cinco integrantes máximo, cinco integrantes máximo, cinco integrantes máximo, necesito eso. Y recuerden que hay personas que ya se retiraron, por ejemplo, bueno, no sé si Fanny va a seguir en la clase, no sé si me ayudan con ese dato. No. Ok, bueno, sí, es probable que Fanny ya se haya retirado, entonces había un grupo ahí de cuatro, no hay falla. La verdad es que yo pensé en eso, un grupo de cuatro no es mucho lío. Ahora, si se retiran otras dos personas, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces yo esperaría que no. Vamos a ver. Bueno, entonces sí, vayamos haciendo los grupos. De aquí al jueves, me avisan ustedes, el jueves abramos nuevamente con esos grupos para ver si ya estamos todos o si necesitan que los involucre un grupo o les hace falta un integrante para buscárselos. Entonces, listo. Vamos entonces a comenzar. Alexa. Presente. Listo. Ángel. Presente. Listo. Ángela. Presente. Brenda. Presente. Brian. Presente. Katherine. Katherine. No, está Catherine. Daniela. Licenciado, Catherine me dijo que tenía problemas de internet y que miraba si al ratito se conectaba. Ok, listo. Vamos a ver si se conecta más tarde que me avise. Listo. Gina. Presente. Isis. Presente. Jair. 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 Qué raro, yo lo escuché. Catherine. Ah, sí. Ok. Johanny. Presente. Josué. Josué. No. Katherine. Presente. Kevin. Presente. Lacey. Presente. Miley. Miley, por sí, ahí está. Marvelyn. Presente. Listo. María Victoria. Presente. Listo. Marjorie. Presente.
Marvin. Presente, Lee. Listo. Mercedes. Presente, Lee. Listo. Oscar. Presente. Excelente. Ricardo. Presente. Excelente. Y Stephanie. Presente. Listo. Vamos a ver nuevamente Josué. Y nuevamente Katherine. No. Ok. Comencemos entonces. Tengamos listo la calculadora y tengamos listo la voluntad para aprender. Me imagino que esa siempre está lista, ¿verdad? La voluntad para aprender. Ok, vamos a continuar. Vamos hoy a ver un punto bien interesante, uno de los parámetros bien peculiares de la tomografía y que solo vemos en la tomografía, que es el pitch. Ok. Vamos a tener aquí, ¿están viendo la presentación en pantalla completa? Sí. Sí. Ok, perfecto. Lo que estamos viendo aquí es el movimiento de la camilla y el tubo RX. Recuerden que la camilla se desplaza. Únicamente la camilla se desplaza hacia adentro del gantry. Miren muy bien. Y en eso está rotando el tubo RX alrededor del paciente. Recuerden que eso es lo que está pasando aquí. Rota mi tubo RX. Viene mi camilla y va hacia dentro del gantry, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Fíjense muy bien que cuando nosotros vemos cómo ha sido recorrido el tubo RX alrededor del paciente, vamos a ver esta forma de resorte bien peculiar. Esta forma de resorte lo que me marca fue cómo fue recorrido del tubo RX alrededor del paciente. Así en forma de resorte, eso es lo que va a ver. Miren aquí, el tubo RX de repente empezó por acá, empezó a dar este torbellino y pasó por todo el paciente en forma de este resorte. Eso va a ser recorrido acá en el tubo RX alrededor del paciente. ¿Por qué? Porque está rotando y porque se me está moviendo la camilla. Entonces, esa forma de recorrido que va a tener el tubo RX alrededor del paciente le llamamos helicoide o movimiento helicoidal. Recuerden esto, helicoide o movimiento helicoidal. Movimiento helicoidal. Es esa forma resuelta. Si ustedes se van y busquen helicoide en internet, les va a aparecer un resorte. Helicoide. Es el movimiento aparente que tuvo rayos X alrededor del paciente. Es eso exactamente el movimiento helicoidal o movimiento helicoide. Helicoidal o movimiento helicoide, es eso. Por eso es que ustedes van a ver que a la tomografía le dicen tomografía helicoidal o tomografía axial o tomografía computarizada helicoidal o algo así con helicoidal. Usualmente así se les suele decir tomografía helicoidal, tomografía axial helicoidal, tomografía computarizada, porque hay un movimiento de la camilla y esto, y como está rotando tu RX, se me forma esa forma de resorte, que es lo que llamamos helicoide. Ok. Ahora, resulta lo siguiente. Resulta que hay un parámetro que me va a regular de qué manera fue el recorrido del tubo RX del paciente. Y eso es precisamente el pitch. El pitch, lo que me va a regular es exactamente cómo fue la trayectoria del haz de rayos X sobre el paciente. Eso es lo que me va a regular el pitch. ¿De qué manera? Les explico. El pitch es un valor. Es un valor que nosotros... Es como un parámetro, como que si fuese el MAS, el MA, un tiempo de exposición, o el KDP, es un parámetro en tomografía que me va a regular cómo fue la cobertura, es decir, cómo fue la cobertura del haz de rayos X que pasó, o sea, que emitió el del tubo rayos X y que pasó alrededor del paciente. Eso es lo que me va a regular el pitch. Les explico, si el pitch es muy alto, yo voy a ver de que la cobertura que va a tener el paciente va a ser así como esta. ¿Qué va a significar esto? Esto es lo que me va a indicar simplemente que las regiones amarillas fue donde pasó el haz de rayos X por sobre el paciente, mientras que las regiones así grises son las que no pasó el haz de rayos X por sobre el paciente. Eso es lo que va a significar. Mientras que miren que si el pitch es muy bajo, el haz de rayos X va a pasar varias veces por la misma región anatómica. Y así es como que se va a traslapar, o sea, se va a sobreponer. Es como que ustedes cuando están trabajando con un pitch bajo, es como que tengamos un resorte y que estén juntando ese resorte y que se están pegando.
Eso es lo que pasa cuando el pH es muy bajo. Lo que vemos es que el tubo RX pasa, pasa alrededor del paciente, pero repite en varias zonas. O sea, pasa varias veces por cada zona. Mientras que el pH, cuando es muy alto, está pasando alrededor del paciente, pero hay zonas que no se están irradiando, que no está cubriendo. Mientras que el pH, cuando es 1, es ahí, miren ahí que sí, en verdad, no va a estar tan pegadito, o sea, no va a estar tan sobre regiones que no se van a irradiarte más, pero miren que está un poquito más separado, o sea, es como un equilibrio. Hay regiones, o sea, cuando el pH es 1, miren que está un poquito más separado, que cuando está el pH igual a 0.5, pero no está tan alejado como cuando ustedes ven el pH igual a 2. Eso es básicamente eso. Les voy a mostrar otras imágenes para que no tengan dudas de exactamente qué me regula el pitch. Déjenme buscar aquí imágenes por internet. Vamos a buscar pitch, tomografía. Entonces les voy a mostrar varias imágenes para que ustedes vean qué es exactamente ese pitch. Vamos a ver. Me gusta esta. Miren aquí. Vamos a poner aquí estamos viendo, miren el pitch básicamente es lo que me va a regular cómo va a estar siendo recorrido el tubo de arroyos aquí alrededor del paciente. Miren aquí, si el pitch es alto, va a haber un montón de áreas donde simplemente el paciente no lo va a irradiar, o sea, donde simplemente no se está cubriendo con el haz de rayos aquí el paciente. Si el pitch es un poquito bajo, miren aquí que si va siendo menor, se van irradiando más áreas, o sea, hay menos áreas que van faltando, sino que ya se va cubriendo completamente. Y miren que es el pitch, va siendo más bajo, ya se está cubriendo completamente al paciente, ya está dando una mayor cobertura. Eso es precisamente el pitch, lo que me está regulando exactamente. En este caso, miren qué pitch se refiere. Miren qué interesante, me gusta muchísimo esta imagen, no sé por qué no la agregué para atrás. El pitch igual a 1, miren aquí cómo se va a observar. El pitch igual a 2, miren aquí cómo se va a observar. Y el pitch igual a 4, miren aquí cómo se observa. O sea, lo que me muestra el pitch es cómo se va a estar cubriendo, cómo se va a estar dando cobertura al paciente de los rayos X. Es eso. Miren aquí, me gusta esta otra imagen, súper buena. Aquí solo que no sé si la logran ver aquí. Vamos a ver. No, se mira muy pequeña la imagen. Bueno, eso es básicamente lo que me regula el pitch. ¿Cómo va a estar siendo la cobertura antes de echarle aquí el paciente? Miren, qué interesante. Interesante. Busqué en Google y me apareció un video que subí yo. No sabía que mis videos eran tan populares. Aparezco en Google. Ok. Otra vez, ¿están viendo la presentación nuevamente? Sí. Sí. Excelente. Ahora, bueno. Entonces ya hemos aprendido lo que es el pitch que me regula. Ok, me rola la cobertura, pero yo quiero que ustedes vean más allá y vean exactamente cómo me va a afectar a mí para el estudio. Comencemos con un pitch mayor a 1. ¿Qué pasa con un pitch mayor a 1? Yo estoy viendo regiones del paciente que no se están irradiando, que no está llegando el LAS. Miren aquí, estas regiones no están llegando el LAS. Entonces lo primero que estamos viendo es que cuando el pitch es mayor a 1, hay menos exposición sobre el paciente. Cuando es mayor a 1, miren aquí. Cuando es mayor a 1, es decir, pitch 2, hay menos exposición sobre el paciente. Eso es lo primero que estamos viendo, que va a haber menos exposición. Ok, y si hay menos exposición, ¿qué quieren que pase con la dosis? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ver. Disminuye. Exactamente, la dosis sobre el paciente disminuye. La dosis sobre el paciente disminuye. Excelente. Vamos ahora con el pitch. Menor a 1. Miren aquí, pitch mayor a 1 significa esto. Este de aquí. Pitch menor a 1, 0.5 es menor a 1, ¿verdad? Veamos qué pasa. Lo que pasa aquí es exactamente lo contrario que vimos con pitch mayor a 1. Hay más exposición sobre el paciente porque el tubo de rayos X está pasando, o el AS, mejor dicho, está pasando por la misma región varias veces. Entonces lo que estamos viendo es que aquí hay más exposición sobre el paciente. Eso es lo que estamos viendo, que va a haber una más exposición sobre el paciente. Y esto lo que va a significar es que la dosis aumenta. Exactamente, sobre el paciente aumenta. Aumenta. Eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces se preguntarán, entonces, ¿qué chiste tiene trabajar con un pitch bajo si hay más dosis sobre el paciente? Bueno, y aquí viene el análisis y por eso hay que hacer un buen análisis. Recuerden
que pitch bajo más exposición, pitch alto menos exposición. Resulta que la exposición me afecta muchísimo en las modalidades digitales. ¿De qué manera? Copien esto, por favor. Vamos a retomar con una explicación que vimos en la primera unidad y ven ustedes, van a ver ustedes cómo se aplica todo esto nuevamente. En la primera unidad, me voy a ir a una de las presentaciones de la primera unidad. Por favor, copien lo que está ahorita, porque se va a borrar todo cuando cambie de presentación. Me voy a ir a una de las presentaciones que vimos en la primera unidad. Y quiero que recordemos la relación señal-ruido y de qué manera me afecta en la calidad, en el tipo de ruido. Vamos a ver. Aquí. Recuerden la relación señal-ruido que me indica. ¿Están viendo ahorita la relación señal-ruido? ¿Hola? Sí. Okay. Recuerden que la relación señal-ruido es un efecto de las modalidades digitales. La tomografía también es digital porque yo miro imágenes en una computadora. Entonces, básicamente lo que me muestra la relación señal-ruido es una señal que le llamamos información del paciente. Recuerden, señal, información del paciente y un ruido electrónico, que ese ruido electrónico es un desperfecto que viene en los equipos. Por ley, siempre un desperfecto ahí que me va a generar un ruido electrónico. Y esto le añade ruido a la imagen. O sea, el ruido en la imagen que nosotros logramos ver en una imagen es debido a este ruido electrónico. Entonces, fíjense muy bien que dependiendo de cuánto es la cantidad de señal, esto me va a afectar a mí el grado de ruido que se observa en la imagen. ¿De qué manera? Si la señal es baja, es decir, la cantidad de información, recuerden que es información, señal es información del paciente, si la señal es baja, lo que voy a observar yo, si la señal es bajita, miren aquí cómo es más bajita, que está aquí, es más bajita, es una imagen con más ruido. Miren cómo se me está generando más ruido en la imagen, pero si la señal es más alta, miren aquí, señal más alta, la imagen va a mostrar menos ruido. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué vemos esto? ¿Qué relación tiene que ver esto con tomografía? Resulta que la señal me va a depender de la exposición. ¿De qué manera? Miren aquí, cuando los rayos X, recuerden que exposición aumenta si hay muchos rayos X. Miren aquí, cuando se aplica poca exposición para un estudio, cuando se aplica menos exposición, aquí estamos viendo menos rayos X llegando al receptor de imagen, aquí estamos viendo más rayos X llegando al receptor de imagen, que me indica esto, que aquí hay más exposición. Aquí hay menos exposición, es lo que me está indicando, menos exposición. Es lo que me está indicando simplemente esto, ¿verdad? Menos exposición, nada más. Es eso lo que me está indicando. Y aquí hay más exposición. ¿Ok? Más exposición, nada más. Es lo único que me está indicando. Miren aquí. Acá arriba hubo menos exposición y aquí más exposición. Perfecto. ¿Qué va a señalar esto? El asunto es que cuando hay menos exposición, la señal es menos. O sea, que la cantidad de información del paciente que obtiene es menos. Y como la señal es más bajita, se va a observar más ruido en la imagen. ¿Están observando más ruido aquí que aquí? ¿Confirmamos? ¿Sí va? Sí. Sí, en efecto. Pero miren que cuando la exposición es mayor, es decir, miren aquí cómo están llegando más rayos X sobre el resto de la imagen, la señal es más alta comparando con el ruido. Es decir, que la cantidad de información que obtengo es mayor. Es mayor y, por tanto, esto es lo que va a conllevar es que la imagen muestre menos ruido. Bueno, y esto se relaciona completamente con lo que acabo de ver yo que me va a afectar el pitch. Porque el pitch, cuando es bajo, hay mucha exposición, por tanto, esto va a significar que hay más información que tenía el paciente, o sea, más señal. Mientras que cuando el pitch es alto, hay menos exposición, y esto lo que va a ocasionar es que la señal de información del paciente va a ser más baja, y por tanto, la imagen se va a ver con más ruido. Entonces, y otra cosita, antes de continuar, otra cosita, recuerden que la cantidad de ruido me va a generar a mí una afectación en el contraste. ¿De qué manera? Voy a ir más adelante. Aquí están viendo ustedes aquí este punto central. ¿Distinguen un puntito aquí? Sí. ¿Sí? Ahora, en esta segunda imagen, ¿distinguen el puntito? Sí, pero ajá, un poco difícil. Sí, más difícil. Ahora dígame, ¿y en esta tercera imagen distinguen ese puntito? Casi no se ve. Casi no, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando la imagen presenta más ruido, es una imagen que tiene menos contraste. ¿Por qué? Porque recuerden que el contraste es el grado de diferencia que yo logro apreciar en los tejidos. Ok. Imagínense, por ejemplo, que este fuese un tejido y este fuese, el fondo fuese otro tejido. La diferencia de este puntito con el fondo, esto mismo se aplica cuando yo visualizo tejidos y estructuras en la imagen. ¿Qué pasa? Cuando hay más ruido,
se me logra dificultar más los tejidos que conforman la anatomía de la imagen. Entonces, por tanto, hay un menor contraste en la imagen cuando hay más ruido. Entonces, lo que quiero que comprendan es esto. Vamos a volver a tomografía y vamos a volver a pitch. ¿Están viendo nuevamente el pitch? ¿Sí? Sí. Ok, entonces hemos dicho que obtenemos con un pitch menor a 1. Hay más exposición. Hay más exposición sobre el paciente. Sobre el paciente. Y significa que aumenta la dosis. Aumenta dosis. Perfecto. Hay más dosis. Aumenta dosis. Cuando el pitch es menor o mayor a 1, es decir, para, digamos, 2, hay menos exposición. Exposición sobre el paciente. Y esto lo que va a significar es menos dosis. Listo, menos dosis. Y aquí es donde viene la segunda parte, el segundo análisis que acabamos de hacer. Resulta que cuando hay más exposición para un estudio, la imagen, se obtiene más información. Porque es que recuerden, cuando hay más exposición, hay una mayor señal, hay más información del paciente, y por tanto la imagen va a salir con menos ruido y mejor contraste. Entonces, se obtiene más información del paciente, la imagen presenta menos ruido y mejor contraste. Esto es lo que va a pasar cuando ustedes trabajen con un pitch muy bajo, con un pitch bajo. Esto es lo que va a terminar pasando. Por eso es que yo soy capaz de regular el pitch, porque el pitch me va a influir también en lo que es el ruido y lo que es el contraste. Y hoy hay estudios que necesito un alto contraste. Por ejemplo, una angiografía, yo necesito bastante contraste en la angiografía. Mientras que hay otros estudios que tal vez no sea tanta la urgencia por un contraste tan óptimo, sino que también sea un cuidado de lo que es la dosis o también de cuánto tiempo me va a estar generando ese pitch. Bueno, entonces, miren aquí qué pasa cuando un pitch mayor a 1. Lo que pasa es que se obtiene menos información del paciente, y la imagen presenta más ruido y menos contraste. Esto es lo que va a pasar cuando ustedes se pongan a trabajar con un pitch mayor a 1, con un pitch alto. Eso es lo que va a pasar. Y fíjense muy bien qué pasa cuando vemos un pitch igual a 1. Es básicamente un equilibrio. Un pitch igual a 1 es un equilibrio entre dosis y calidad de imagen. Es decir, tampoco es que va a ser tan alta la dosis, pero no se está deteriorando muchísimo la calidad de imagen cuando yo trabajo con un pitch igual a 1. Entonces, eso pasa. Este pitch es un equilibrio entre dosis y calidad de imagen. Es exactamente lo que va a pasar, porque si notamos aquí, miren muy bien qué pasa. En el pitch mayor a 1 hay menos dosis, pero ¿qué pasa? La imagen va a presentar más ruido y menos contraste. ¿Y qué pasa luego con el pitch menor a 1? Si es verdad, hay más dosis, pero la imagen va a presentar menos ruido. Eso es lo que va a pasar. Entonces va a presentar menos ruido, pero mejor contraste. Me faltó la voz. Disculpe mi dislexia. Ok. Entonces es lo que va a pasar aquí. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Ya le voy a trabajar con un PC igual, ¿vale? Es mejor trabajar con el 1. Es el más común y el más efectivo. Es el que más se recomienda. Sí, por eso le digo, 1 igual. Sí, es con un pitch igual a 1, exactamente. Igual a 1, sí. Sí, igual a 1. Es el mejor, es el más adecuado. Aunque hay estudios que demandan un pitch bajo, como le digo, por ejemplo, una angiografía demanda un pitch muy bajo porque necesito alto contraste. Mientras que hay otros estudios que fíjense que va a ser más efectivo trabajar con un pitch más alto por la cantidad de dosis y también por otro factor que vamos a ver ahí, que es el tiempo de escaneo. Fíjense muy bien que este pitch va a afectar muchísimo cuánto tiempo me va a llevar a mí obtener la tomografía, es decir, obtener el estudio, escanear al paciente. Ese pitch va a afectar muchísimo en el tiempo de estudio, que también vamos a ver eso, pero vamos paso a paso entonces. ¿Puedo borrar esto? Sí.
¿Sí? Ok, excelente. Ahora quiero que ustedes la siguiente tablita. Esta fue una tablita. Bueno, este estudio no lo hice yo. Este fue un paper que lo saqué de una revista. Pero tenemos ahorita, fíjense muy bien que vamos a contar luego. Ya vamos a contar con el equipo para realizar este tipo de estudios ya próximamente en Honduras, porque ya se hizo la gestión de equipo. Pero lo que me interesa es que vean el pitch, el valor del pitch, y que vean también cuánta dosis se deposita sobre el paciente con ese valor del pitch. Miren aquí, pitch de 0.5. Miren cuánta dosis. Esta es para un estudio de una tomografía de cerebro, bueno, en la cabeza, y miren aquí dosis depositada en el torso. Este, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una rafia de torso, o quiero hacer una torso de abdomen, o sea, cuánta dosis está depositando sobre esa región. Ok, miren aquí. Pitch de 0.5, miren cuánta dosis está depositando en la cabeza, 80 miligrays y 36 para torso. Miren aquí, pitch de 0.75, miren cuánta dosis está depositando, 53 es menor y 24 aquí es menor. Pero miren aquí, con un pitch igual a 1, miren aquí, menos dosis, aún menos dosis, 40 miligrays, 18 miligrays, y miren un pitch de 1.5, mucha menor dosis, muchísima menor dosis, 27, 12, pitch igual a 2, muchísima menor dosis, menos dosis. O sea que si yo en un estudio quiero cuidar dosis, digamos, no sé, digamos que tal vez sea una persona que se realizó varias tomografías en un año, me sirve, un niño también es adecuado, me va a servir trabajar, me va a servir disminuir el pitch, me va a servir el pitch, me regula muchísimo la dosis. Y miren, o sea, baja exageradamente la dosis cuando yo aumento el pitch. Eso ténganlo en cuenta, eso ténganlo muy en cuenta, que el pitch me va a afectar muchísimo la dosis sobre el paciente en el estudio. Por eso es que, como les digo, es más adecuado trabajar con uno, porque el uno, yo tengo una calidad de imagen adecuada, pero tampoco la dosis va a ser tan alta. Miren, la dosis es casi la mitad. Miren, es inclusive la mitad la dosis. La mitad de cuando yo trabajaba con un 0.5. Ok. Continuamos. Miren ahora el tipo de imagen. Pitch de 0.5 y pitch de 2. ¿Qué imagen presenta más ruido y menos contraste? A derecha, más ruido. Exactamente. Y menos contraste también. Exactamente, miren que es exactamente de dos pitch. Ajá. El mismo paciente en la misma sección anatómica, pero la diferencia aquí es el grado de pitch. Miren que cuando yo tengo el pitch de 0.5 hay menos ruido y logran ver esta serie de manchitas aquí. ¿Sí? ¿Las están viendo? Sí. Miren aquí esta serie de manchitas que ya no ven nada, ¿verdad? O no se logran apreciar bien. Por eso, porque la imagen se va deteriorando porque le está cayendo menos exposición aquí al paciente. Quiero aclarar también que esto va a depender también del tipo de equipo. Si el equipo es viejo o qué tan viejo es el equipo, también cómo está el estado de los detectores, también cómo es la tecnología de los detectores, también el valor de MA, de KLP que se aplicó por el estudio, pero el pitch es uno de los factores aquí que me va a influir también en el tipo de imagen que voy a tener yo. Por eso es que podemos saber cómo me va a afectar cada esto. Ahora, esto es un ejemplo bien exagerado, que sí pasa en equipos, solo que en otros equipos ustedes van a notar que quizás sea menos la diferencia de ruido que cuando trabajamos con un pitch bajo que con un pitch alto. Ok, listo. Ok, continuamos entonces. Si tienen preguntas, ya saben, háganlas. O aportes, háganlos. Entonces, si no hay preguntas o aportes, vamos ahorita con lo siguiente. Y fíjense ahora que el pitch va a depender de los siguientes factores. O sea, el pitch, miren aquí, que es una relación básicamente entre el movimiento de la camilla sobre el espesor de corte. Ojo, ojo, aquí esto va a variar dependiendo de qué tipo de equipo cuento yo. Si mi equipo es de un solo detector isotrópico, recuerden, un solo detectorcito isotrópico, miren cómo va a estar relacionado el pitch. El pitch va a estar relacionado con el movimiento de la camilla por cada rotación del tubo rayos X, y va a estar relacionado con el valor de espesor de corte que apliquemos para el estudio. ¿Por qué? Porque el valor de espesor de corte para un equipo que no es MULT, que es de un solo detector, va a estar regulado por la colimación, o sea que el espesor de corte me lo regula la colimación. Mientras que si mi equipo es multidetector o multicorte, como se le puede llamar popularmente, miren el pitch cómo se va a relacionar, el movimiento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X entre número de detectores por espesor del detector individual. Ok.
Hagamos ejercicio entonces para que ustedes vean cómo me va a salir el pitch para cuando esté en movimiento la camilla y lo que es el espesor de corte y el número de tectores por el espesor individual. Bueno, hagamos ejercicio solo para ver cómo me va a salir el pitch. Hagamos ejercicios. Ejemplo, vamos a ver. Tengo aquí en un equipo de tomografía helicoidal no multicorte, observemos aquí la palabra no multicorte. Okay, perdón, se me apagó el audio. No multicorte, llevando. Ok, observemos aquí la palabra no multicorte. En un equipo de tomografía no multicorte, es decir, ¿qué significa no multicorte? ¿Cómo lo expresarían ustedes cuando dice que es no multicorte? Un corte, ¿eh? Corte. Sí, exactamente, un corte o un solo detector. La camilla se desplaza 5 milímetros en cada revolución del gantry. Perfecto. Se selecciona un espesor de corte. Seleccionando es 2.5. Entonces, ¿cuánto es el valor de pitch? Recuerden que cuando yo tengo un equipo que es un multicorte, el pitch me va a relacionar, va a ser igual al movimiento de la camilla entre espesor de corte. Entre espesor de corte. Entonces, miren, simplemente voy a tomar los parámetros del movimiento de la camilla, 5 milímetros por cada. Miren aquí, se desplaza 5 milímetros en cada revolución de cráter. O sea que cada vez que el tubo radio quita una vuelta, la camilla se desplaza 5 milímetros. Y el espesor de corte, 2.5. Y lo único que tengo que hacer es dividir. Solo tengo que dividir y confirmamos, les da 2. ¿Confirmamos? Sí. Exactamente. Sí. Y ahí ya le da el valor del pitch. O sea que solo es una relación nada más entre cómo se mueve la camilla sobre el espesor de corte. Y ojo, para equipo no multicorte. Y otra cosita, ustedes en el software, ustedes no van a ver el 2 nada más, ustedes van a ver ese 2 acompañado de 2.1, así es como se expresa el pitch en el software. ¿Por qué ese 2.1? Porque es una, más que todo, una relación de desplazamiento que ocurre internamente en el mecanismo de movimiento. Pero a lo que nosotros nos interesa es este numerito. Este numerito es el que nos interesa a nosotros. Creo que en rejillas también hacen eso, ¿verdad? Sí, en rejillas, pero en rejillas lo que representa es un índice, es decir, de cuántas rejillas hay por cada centímetro o no, o milímetros, si no me equivoco, creo que centímetro cuántos pares de septos y el material de paseo hay entre cada centímetro. Pero es que significan diferente. O sea, yo sé que la expresión es igual, pero viene significando distintas cosas. Esto es más que todo, este uno aquí es un parámetro ahí que me regula cómo va a ser el factor de desplazamiento internamente en el mecanismo interno del equipo. A lo que nosotros nos interesa es este número 2 que está antes de los dos puntos. Por ejemplo, si ustedes ven en el equipo 0.5, 2.1, el valor que me interesa a nosotros y el que nos va a afectar el tipo de estudio es este. El que está antes de los dos puntos. Si ustedes ven, por ejemplo, 1.2.1, el valor que me interesa es el que está antes de los dos puntos, nada más. Porque este es el que le va a indicar cómo va a ser la cobertura de las de rayos X sobre el paciente. Es este. Este 2.1 siempre va a ser igual, a no ser que cambie algo internamente del equipo, que de verdad nos afecte, pero no. No, eso no. Ok. Borremos. Y vamos ahora con el siguiente. En un equipo de tomografía helicoidal de 64 cortes y un espesor isotrópico detector de 0.625, la camilla se desplaza 60 milímetros en cada revolución del gantry. O sea que la camilla se desplaza 60 milímetros cada vez que el tubo RX dé una vuelta. Y nos pregunta, ¿cuánto es el valor del pitch? Perfecto. ¿Cuánto va a ser mi valor de pitch? Miren, súper simple. Movimiento de la camilla en cada rotación del tubo RX, 60 milímetros, excelente. 60 milímetros. Número de cortes. Aquí está, 64. N64. Espesor del detector, 0.625. 0.625, excelente. Y encontremos el pitch. ¿Cómo voy a encontrar el pitch? Porque es que una división entre el movimiento de la camilla, entre el número de cortes que me brinda el equipo, por espesor de corte. Por espesor del detector, corrijo ahí. Y miren, aquí me da 1.5.
O sea, ¿qué es eso del pitch? El pitch es una relación básicamente en cómo hacer el movimiento de la camilla por el, entre el espesor de corte, en caso de que mi equipo sea no multicorte, y entre la cantidad de cortes que tenga mi equipo, en el caso de equipo multicorte o multidetector. Es esto. Entonces recuerden que ustedes en el software van a ver esto. 1.5, 2.1. Eso es lo que van a ver ustedes. O en los parámetros, en la tabla de datos, en la tabla reológica, tabla de parámetros reológicos, en lo que ustedes van a ver. Ok. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Excelente, ninguna, ¿verdad? Continuamos entonces, Y ahora, esto me lo voy a saltar, esto no lo vamos a ver ahorita. No me interesa tanto esto. Esto es lo que me interesa. Esto, aquí ya viene lo bueno. Tejido analizado. Ok, prestemos mucha atención porque lo que viene ahorita es un análisis bien minucioso del tiempo de análisis de cada estudio. Muy importante que sepan de qué parámetros afecta el tiempo de análisis. Ok, fíjense muy bien que el tejido analizado, cuando yo me refiero a tejido analizado y cuando de ahora en adelante tejido analizado, me voy a referir a la longitud anatómica que se está analizando en el estudio. En este caso, para este estudio, esta es la longitud anatómica, ¿verdad? Digamos que sea para un cráneo, es decir, una cerebro, perdón, esta sería la longitud anatómica. Si es para una tórax, esta sería la longitud anatómica. Perfecto. Bueno, básicamente lo que me refiero con tejido analizado es cuánta longitud anatómica está analizando en el estudio. Porque en un estudio yo no voy a analizar todo el paciente. No sé, es inverosímil, ¿cuál es la palabra? Ponerse a escanear todo cuando yo solo necesito una parte. Sería bien. Hay una palabra ahí que se me va. Innecesario. Innecesario, sí, es una palabra adecuada. Justo para la empresa también. Sí, y para el paciente, o sea, para aquí, rayos, me voy a poner a escanear todo el cuerpo si yo solo necesito una mínima parte del paciente. Y eso es precisamente el tejido analizado. El tejido analizado es cuánta longitud del paciente estoy analizando yo en ese estudio. Entonces, es eso básicamente. ¿Cuánta longitud del paciente estoy analizando en ese estudio? Eso es lo que llamamos tejido analizado. Y miren de qué factores me va a depender el tejido analizado. Si el tomógrafo, y miren aquí, es no multicorte, el tejido analizado va a depender del espesor de corte, por pitch, miren bien, por tiempo de análisis, entre tiempo de rotación del tubo rayos X. Excelente. Miren aquí, tiempo de rotación del tubo rayos X. Ok. Pero si mi equipo es multicorte, miren el tejido analizado de qué va a depender. Tejido analizado, número de cortes que brinda el equipo, o número de detectores, por espesor del detector, por pitch, por tiempo de análisis, entre tiempo de rotación del tubo rayos X. Perfecto. Miren muy bien aquí. Recuerden, N, número de detectores, o número de cortes o detectores que junta el equipo, y T, el espesor individual isotrópico de cada detector. Ok. Pero díganme ustedes, en la práctica, ¿qué creen ustedes que me sirve más? ¿Saber el tejido analizado o saber cuánto tiempo me va a llevar a escanear ese tejido? ¿Qué me serviría más? ¿El tiempo de análisis o saber cuánto tejido voy a analizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto tejido va a analizarle? Ok, ¿por qué? Porque van a analizar el estudio, ¿no? No, correcto. Ambos me sirven, pero ¿qué creen ustedes? Sí. ¿Hola? ¿Cómo que dijo? No, correcto. Ambos me sirven, pero en la práctica, ¿qué creen ustedes qué dato necesito yo más? Porque yo el tejido analizado lo puedo saber por la anatomía que se va a escanear. Creo que el tiempo. Sí, tiempo. En efecto, el tiempo. ¿Por qué? Les comento. ¿Me escuchan bien? ¿Confirmen? ¿Me escuchan bien? Sí. Les comento, vamos a ver. Digan ustedes, digamos que les toca un protocolo de cerebro. Ok. Ustedes pueden saber el protocolo de cuánto tejido se va a escanear porque les indica el protocolo de dónde a dónde tienen que escanear, ¿verdad? Entonces, este dato ustedes ya lo saben porque tienen físicamente la anatomía del paciente. Pero el asunto es que el tiempo de análisis, ese no lo conocemos directamente. Ese se tiene que calcular, que por cierto lo calcula el equipo,
pero este dato me interesa porque este dato me va a predecir cuánto tiempo me va a llevar a escanear ese tejido. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de expresar la ecuación como tejido analizado, hagamos un despeje y expresemos la ecuación como tejido anal, como tiempo de análisis. Porque ese tiempo de análisis, vean ustedes qué datos bien interesantes me va a llevar para el estudio. Entonces, vamos por tiempo de análisis. Despejemos esta ecuación para tiempo de análisis y vean ahora de qué factores me va a depender el tiempo de análisis. Entonces, voy a la siguiente diapositiva, donde ya tengo todo despejado y el tiempo de análisis. Miren muy bien, el tiempo de análisis, básicamente, lo que me va a indicar es cuánto tiempo me va a llevar a escanear esa anatomía. Y miren de qué me va a depender el tiempo de análisis. Tiempo de análisis va a ser igual a tejido analizado, es decir, cuánto tejido estoy analizando hoy en el estudio, cuánto va a ser el tiempo de rotación del tubo rayos X entre espesor de corte por pitch. Esto para, miren muy bien, para no multicorte. No multicorte. Ahora vamos aquí con tomografía multicorte o multirector. El tiempo de análisis va a ser igual a tejido analizado por tiempo de rotación del tubo rayos X, por número de cortes, que es mediante el equipo, por el espesor del detector, por pitch. Y todos estos datos, yo puedo usar el tejido analizado. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuánto es la longitud, por ejemplo, del tórax? ¿Cuánto más o menos la longitud del tórax para un paciente promedio? Tal vez Jair se me ayuda con esa, con ese dato. La longitud es de arriba hacia sí, abajo, ¿vale? Sí, de arriba hacia abajo. Sí, no, no, no. No hay falla. Como 6 del tórax. Para un estudio de tórax, más o menos. Vaya, pongamos desde la clavícula, pongamos hasta la última vértebra. De 15 a 20 puede ser. Un poquito más, casi como 30, más o menos. Como 60 centímetros, Eli. Bueno, creo que aquí es. No, creo que eso es más. Esos 60 centímetros sería casi todo el torso. Pero en una tórax no tiene otro torso. De 25 a 30, entonces, le pongo. Sí, más o menos anda como 30, 35, por ahí anda la distancia. Por ahí anda, más o menos, por ahí anda. Entonces, mire, que el tiempo de análisis me va a depender de cuánto tejido estoy analizando, me va a depender de cómo está rotando el tubo rayos X, cuánto tiempo le está llevando a rotar, que eso también, eso yo lo puedo regular en un estudio. Solo que usualmente yo recomiendo no tocar eso, porque si ustedes se ponen a jugar con el tiempo de rotación de análisis, están desgastando internamente el sistema. Entonces, eso mejor. No se pongan a jugar con eso. Solo. Sí. Uh-huh. Sí. Como algunos 27 centímetros. Ahorita con una regla me medí el torso. Sí, exacto. Por ahí mide más o menos. Casi 30. Pongamos de 30, referencia a 30. 30. Por ahí más o menos. Pongamos aquí por. Bueno, espesor de corte y pitch para no multicorte, para si mi equipo es multicorte, número de detectores por espesor de detector por pitch. Ok, hagamos ejercicio ahorita y van a ver ustedes qué conclusión interesante vamos a llegar. Comencemos con el primer ejercicio para tomografía no multicorte. Ven ustedes qué interesante. Se desea obtener una tomografía de tórax que aproximadamente son 30. Aproximadamente, esto es un estimado y ya sabemos que esto varía dependiendo del paciente y paciente, ¿verdad? Ok. Aproximadamente 30 centímetros. Miren aquí. En un equipo de tomografía helicoidal no multicorte. ¿Qué significa esto? Que mi tiempo de análisis no va a depender de estos parámetros. Tejido analizado por tiempo de rotación entre espesor de corte por pitch. ¿Ok? Se desea seleccionar un espesor de corte 1.25. ¿Por qué me conviene este espesor de corte? Recuerden que si el espesor de corte es más pequeño, esto me produce un buen detalle en la imagen. Es una muy buena resolución, muy buen detalle en la imagen. Ok, porque la imagen necesita buen detalle. Y de hecho, las tomografías de tórax necesitan alto grado de detalle. Necesitan muchísimo detalle y ustedes no se pueden dar el lujo de ponerse a jugar con espesor de corte, con cualquier espesor de corte, sino que necesitan un buen espesor de corte y para eso se tiene que trabajar con poco espesor de corte, con un espesor de corte bajo. Y un pitch de 1.1 para una cobertura adecuada. Perfecto. El paciente. El tiempo de rotación, perdón, del tubo rayos X de 0.5 segundos. Listo. Ahora estimemos cuánto tiempo se va a llevar a cabo el estudio. Tenemos nuestros datos, solo de tomar cada dato y ponerlo dentro de la ecuación. Miren, tejido analizado, que por cierto, pasemos esto, aquí están 30 centímetros, pasémoslo a milímetros, pasemos esto a milímetros, pásenlo a milímetros. ¿Cuántos son 30 centímetros a milímetros? ¿Cuántos son? 300. Exacto, 300, nada más, solo multiplíquenlo por 10, ya lo tienen en milímetros. Multiplíquenlo por el tiempo de rotación del tubo rayos X, miren aquí, entre
espesor del corte por pitch. Miren aquí, ustedes van a ver un 1 del pitch, pero es porque yo simplemente tomé este dato de aquí. Pongan todo esto dentro de la ecuación y miren, confirmemos si les da este valor. Sí. ¿Les da este valor, verdad? Sí. A todos. Excelente. Ahora díganme, ¿cuántos son 120 segundos a minutos? 2. 2 minutos, exactamente. Es igual a 2 minutos. Ok, a 2 minutos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta y quiero que sean completamente francos. ¿Quién de ustedes aguanta una respiración por 2 minutos? Yo ni a 20 segundos llego. No, los 40 segundos. ¿Quiénes aguantan la respiración por 2 minutos? Sinceramente, ¿quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes? Ni el minuto. Uy, y eso que la mayoría de ustedes me imagino que andan en sus 20, 19, ¿verdad? Por ahí andan, me imagino, ¿verdad? Y eso que me imagino que ustedes son personas sanas, jóvenes. Ahora, ¿se imaginan un paciente de COVID 2 minutos aguantando la respiración? ¿Un niño 2 minutos aguantando la respiración? ¿Un paciente de emergencia 2 minutos aguantando la respiración? Un paciente mayor, 2 minutos aguantando la respiración, es imposible. Y aquí ya es donde empieza lo bueno, aquí ya es donde ya tengo que reaccionar. Imposible. Y el problema es esto, ¿por qué pedimos nosotros que aguante la respiración en un tórax? Porque si el paciente se mueve, digamos, respira, el problema es que ese movimiento me causa una distorsión en la imagen. ¿De qué manera? Quiero que vean lo siguiente. Me voy a adelantar a la siguiente y miren ustedes qué pasa cuando el paciente respira en medio de la tomografía o se mueve. Esto es lo que pasa. Hay un efecto de movimiento en la imagen porque se está distorsionando. O sea, se está creando un efecto de movimiento en la imagen y esto me está distorsionando por completo la anatomía. Y esto no me sirve porque como se está distorsionando la anatomía, no le sirve al radiólogo para el diagnóstico. Entonces, lo que se pide es aguantar la respiración por un momento. Inhalar, se le pide inhale y se hace la tomografía lo más rápido posible para que no haya movimientos. Ok. Porque el movimiento me afecta la imagen. Entonces, ahí es donde viene el problema. El problema es que este tiempo es muy alto. Y este tiempo no me es práctico para utilizarlo en un estudio. ¿Qué puede pasar con ese tiempo? Pueden pasar lo siguiente. Miren muy bien qué puede pasar. Número 1. El paciente no puede aguantar la respiración por 2 minutos. O sea, la mayoría de ustedes no lo aguanta. Ni siquiera yo no lo aguanto. La mayoría de ustedes no lo aguanta. Tal vez uno que otro ahí que es atleta, que es nadador, pero la mayoría de la gente no aguanta 2 minutos la respiración. Otra cosa, ese tiempo va a aumentar muchísimo si aumenta la cantidad de tejido analizar. Imagínense, por ejemplo, que es toda la sección, por ejemplo, de pelvis y abdomen, digamos, tal vez para un caso de metástasis de cérvix, que ahí ya es bastante. No sé si usted ha tenido casos así, Jair, un caso de metástasis con toda la longitud. Sí, es terrible. La metástasis es horrible, todo lo que hay que escanear. Imagínense un caso como este. Esto es cortito comparándolo con casos así como esos, con casos de metástasis donde hay que escanear una sección entera. Entonces, va a aumentar muchísimo si aumenta el tejido analizar. Otra cosita. Esto se va a complicar muchísimo con la persona, si es paciente pediátrico o persona estresada o de emergencia. Imagínense bastante, que el estudio dure bastantes minutos y yo ocupo eso de emergencia. Porque digamos que venga la persona, tuvo un accidente y lo tenga que llevar a emergencia para tomar la tomografía. No se puede. Tiene que ser lo más corto posible. Entonces no se puede. Ese tiempo es muy bastante extenso. Otra cosita, el equipo. Si ese equipo funciona, está emitiendo rayos X por mucho tiempo, se va a sobrecalentar. Entonces el equipo es muy propenso a sobrecalentarse. 2 minutos y irradiándose, muy propenso a sobrecalentarse. Otra cosita, y aquí me faltó, disculpen que a mí me faltó, la dosis del paciente. Imagínense irradiarse con rayos X durante 2 minutos. ¿Se imaginan la cantidad de dosis? Durante 2 minutos. Aumenta la dosis ahí. Increíblemente. 2 minutos recibiendo radiación. No se puede. Y aquí es donde ya viene lo bueno y tenemos que ver, ok, bueno, ya sé yo que este tiempo es muy alto. ¿Cómo lo reduzco? ¿Cómo puedo reducir esa cantidad de tiempo en un equipo no multicorte? Bueno,
juguemos con dos parámetros. Juguemos con lo que es el espesor de corte y juguemos con el pitch. Y veamos ahora qué pasa. Borremos esto. Y veamos ahora qué pasa cuando me pongo a jugar con el espesor de corte y con el pitch. Vamos a otro ejercicio y miden ahora. Dice, se desea obtener una tesis de tórax de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Miren que es exactamente el mismo estudio. En un equipo de tomografía helicular no multicorte, mismo equipo, pero ahora vamos a aumentar el pitch. Vamos a aumentar el espesor de corte. Se aumenta el espesor de corte a 5 milímetros y se aumenta el pitch a 1.5, 2.1. O sea, estoy aumentando pitch y estoy aumentando el espesor de corte. Y el tiempo de rotación de tubo raíz X es de 0 puntos. Miren que no está cambiando aquí, esto no está cambiando. Ok, ahora hagamos el mismo ejercicio con el mismo equipo, solo que ahora con un espesor de corte más alto y con un pitch más alto. Y estimemos cuánto tiempo va a llevar. Miren aquí. Tengo aquí exactamente la misma longitud anatómica, topaces a milímetros. Tengo el tiempo de escaneo, tengo el tiempo de rotación del tubo raíz X 0.5 entre espesor de corte por pitch. Lo divido y miren cuánto tiempo me da. ¿Confirmamos? Sí, da 20. Sí. ¿Confirmamos? ¿Qué hice ahora? Reduje el tiempo. ¿Cómo lo reduje? Aumentando el espesor de corte y aumentando el pitch. Entonces, en resumidas cuentas, en tomografía, no multicorte, vamos a tener esto. En no multicorte, el tiempo de análisis disminuye. Si se aumenta el espesor de corte y se aumenta pitch. Miren, y aquí está la conclusión. Ok, preguntas finales para terminar. Este ejercicio viene en examen. Claro que sí. Pero, o sea, de todo, por ejemplo, este último que estamos viendo ahorita o los primeros que miramos, porque los primeros también sacamos el pitch, ¿verdad? Sí, no, eso es un ejercicio más simple. Me interesa más esto. No se preocupe, o sea, ustedes solo estudien. Ok, ahora yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes aguantarían la respiración por 20 segundos? Sí, por 20. Eso sí. ¿Ustedes todos aguantarían la respiración por 20 segundos? Máximo 25. Sí, va. Exacto. Bueno. 40 aguanto, Sí, exacto. Entonces ven ustedes que ya estoy logrando un estudio más práctico. Un estudio más... que se aplica más, o sea, más práctico, me refiero yo. Listo, entonces continuamos mañana con esto. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. Buen provecho con la cena. Gracias, nos vemos.